Hola y bienvenidos a la cuarta unidad de Descubre el Español. Soy la señora Quintana. Esta semana vamos a aprender cómo son nuestras mascotas y cuáles son algunas de sus características. Yo tengo una tortuga. Yo tengo un hámster. Yo tengo una perra. Yo tengo un gato. En las pasadas semanas hemos visitado Perú, Argentina y Honduras. Hoy vamos a visitar Colombia, un país en suramérica. En esta unidad vamos a aprender muchas cosas sobre algunos animales que conocemos y otros que vamos a conocer. Estamos en el parque Simón Bolívar en Bogotá, la capital de Colombia. Aquí mucha gente pasea a sus mascotas. Vamos a ver cómo los niños se encuentran y presentan a sus mascotas. Hola Pedro y Paola, ¿cómo se llaman sus mascotas? Mi hámster se llama Tato. Él es pequeño y suave. Mi perra se llama Palma. Ella es grande y peluda. Los niños aprenden a ser responsables de otro ser vivo cuidando de sus mascotas. Una mascota no es un juguete sino una criatura que necesita atención todos los días. Vamos a ver a Pedro y a Paola pasear a los perros que cuidan en la plaza de Bolívar. Pero antes vamos a aprender algunas palabras nuevas. Cuidan. Grandes, pequeños. El perro blanco es pequeño y muy lento. El perro negro es grande y muy rápido. Ahora, vamos a acompañar a los niños. A visitar una tienda de mascotas. Vamos a aprender el nombre de algunas mascotas que podemos ver en la tienda: tortuga, conejo, peces, hámster. Pájaro. Perro. Tiene muchos animales. Tengo mascotas grandes y pequeñas. Para comprar una mascota, tenemos que saber qué nos gusta y qué queremos. Vamos a ver lo que les gusta a los niños. ¿Te gustan los perros o los gatos? Me gustan los perros y los gatos. ¿Te gusta más el pájaro o el hámster? Me gustan igual el pájaro y el hámster. ¿Quieres el conejo y el pez? ¿Quiero el conejo o el pez? No quiero los dos. Hemos visto que los niños saben qué mascotas quieren y cuáles les gustan. Vamos a repasar algunas cosas que hemos aprendido sobre las mascotas. Aprendimos que una mascota no es un juguete, sino una criatura que necesita atención todos los días. También aprendimos varias características de las mascotas. Por ejemplo, que puede ser pequeño y suave como el hámster de Tato, grande y peluda como la perra de Paola. Y por último, aprendimos ¿Cómo preguntar si nos gusta un animal? ¿Te gustan los perros o los gatos? Mm, me gustan los perros y los gatos. ¿Te gusta más el pájaro o el hámster? Me gustan igual el pájaro y el hámster. <laughs> y esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós.